¿Cuál es tu gusto más extraño? Las patas. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Nosotros somos los ADN. Si estás viendo este video, suscríbete aquí abajito. Como ya saben, disfruten mucho este video. ¿Cuál es tu gusto más extraño, amigo? La sopa marucha con mayonesa. Está interesante. ¡Nombre! Unos genios. ¿Cuál es tu gusto más extraño? Me gusta mucho el olor a la gasolina, entonces. ¿A gasolina? Sí, me gusta mucho el olor. ¿Cuál es tu gusto más extraño? Los otakus. No mames, qué asco. No me gusta traer blusa. Ok, a ver, entonces que se la quite. Maravillosa jugada. Nah, es cierto. ¿Tu gusto más extraño? Masturbarme en el cuarto de mi mamá. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Cuál es tu gusto más extraño? El arroz con salsa valentina. No sé, sabe muy bueno con la tortilla, ¿sabes? Y yo soy el enfermo. ¿Y cuál es tu gusto más extraño? Porque las mujeres se vistan así de conejas, pues se excita más. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. ¿Cuál es tu gusto más extraño? Un día que no tenía, agarré cereal y jamón y crema. Salsa Maggi también. Joder, qué gran historia. Oye, ¿me podrás decir cuál es tu gusto más extraño? Tengo muchos gustos extraños. Rascarme los huevos y olerme la mano. Qué divertido es ese hijo de perra. Sí. ¿Ustedes no? ¿Cuál es tu gusto más extraño? Los extraterrestres, no, yo creo. ¿Te gustan los extraterrestres? Yeah. Ah, ok, ya estás, hermano. Sale, ya está, hermano. ¿Cuál es tu gusto más extraño? El olor a pies. Las patas. Sí. Está raro, es como que alguien se quita los zapatos. ¿Qué huele? ¿Cuál es tu gusto más extraño? Pues me gusta dormirme casi sin ropa. Siempre me duermo con tenis. A eso se le llama estrategia. ¿Me puedes decir cuál es tu gusto más extraño? Mi novio. Baby, I don't understand this. ¿Cuál es tu gusto más extraño? ¿Cuál es tu gusto más extraño? Hacer que las personas empiecen a pensar sobre ellos mismos, que se den cuenta cuáles son las cosas que hay dentro de ellos, cuáles son las cosas que nos está afectando. Es como ayudarlos, ¿sí me entienden? Sería como una terapia, pero una terapia más adentro, una terapia espiritual, una terapia muy diferente. Es mi gusto más extraño. Está medio extraño ese gusto, la verdad. ¿Cuál es tu gusto más extraño? Híjole, me gustan algunas canciones de reggaetón. No mames, güey. ¿Cuál es su gusto más extraño? Jugar Minecraft. Esto se atrae a las chicas. ¿Cuál es su gusto más extraño? El olor, pues el de la Mario. Ok, su gusto. Ok. Sí, ¿tú? El mismo. ¿Y tú? El huevo con catsup. ¡Un clásico! ¿Cuál es tu gusto más extraño? Echarle mucho limón a todas las comidas. ¿Echarle mucho limón? Sí. ¿Cuál es su gusto más extraño? Música que no les gusta a los demás. Varios géneros. El K-pop. ¿Cuál es tu gusto más extraño? Vendría siendo el arroz con plátano. Sabe chido. ¿Cuál es su gusto más extraño? El olor a pintura. ¿Cuál es tu gusto más extraño? Tengo una obsesión por los botones. ¿Por los botones? Sí. ¿Te gusta coleccionar botones? Sí, así es. ¿Cuál es tu gusto más extraño? Me gustan mucho las películas románticas. ¿Cuál es su gusto más extraño? Las galletas crackers, esas, las saladas con chocolate. No mames, güey. ¿Cuál es tu gusto más extraño? El alcohol. Ok. Es rico, pero te pone pedo. ¿Cuál es tu gusto más extraño? Los tacos de tripa. Sabe chido. ¿Cuál es su gusto más extraño? Yo te conozco. ¿Hay canguro? Hay canguro. Esperemos les haya gustado mucho este video, perrillos. Síganos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito, ahí por donde está el pito del Sebas. Y como ya saben, raza, pórtense bien y bye.